De haberle aumentado un 75% al personal médico, haber firmado otras contrataciones colectivas como la de los maestros, en este caso las empresas básicas de Guayana. Por supuesto, nosotros nos alegramos de esta situación, pero nosotros los obreros, los empleados, los profesionales del sector salud fuimos excluidos y marginados, y se nos firmó un contrato colectivo sin aumento de salario, sin retroactividad y sin bono indemnizatorio, con cláusulas que no están adaptadas a la realidad económica que vive el país, por lo que nosotros iniciamos ya un ciclo de asambleas en los distintos centros de Caracas. Venimos conversando con los otros gremios, porque si el gobierno no nos da respuesta, le anunciamos hoy al país que iremos a un conflicto nacional. Si es necesario un paro, iremos a un paro, tomaremos las calles, pero resulta que la patronal gobierno tiene que tomar en cuenta al sector salud, al sector de trabajadores, quienes de alguna manera venimos luchando en forma sistemática, no solo solamente por la situación laboral, sino también por la situación asistencial, que amerita una atención especial, y no eso de las cuestiones estas paralelas de micromisiones, sino una política real de salud que conlleve a aprobar en la Asamblea Nacional la ley de salud que duerme ahí el sueño de los justos, y una inversión real en el sector para convertir los hospitales en entes dignos, en entes donde los venezolanos asistan y se les garantice su derecho a la salud y por supuesto su derecho a la vida. Hoy día ustedes se encuentran en uno de los hospitales que fue incluido dentro de las micromisiones anunciadas por el Ejecutivo dentro del Estado Mayor para la Salud. La ministra Isabel Iturria anunciaba la semana anterior que el hospital de Coche ya se podían ver las mejorías en este centro de salud. Hoy día, ¿cómo se encuentra este centro de salud? Ella decía que el área de pediatría, así como también de emergencia, ya habían sido mejoradas. Bueno, nosotros no podemos negar de que ha habido ciertos avances y por supuesto algunas mejorías. Por lo menos la infraestructura del área de toxicología fue mejorada, pero igualmente persiste el problema del recurso humano, la falta de insumos, y trabaja de lunes a viernes en un área tan delicada y por supuesto tan emblemática para el hospital como el área de toxicología. La otra mención que hizo la ministra Iturria es en el área de pediatría, que le recordamos al país que esa infraestructura fue terminada hace aproximadamente 4 años y tuvo 3 años y medio cerrada a pesar de tener contar con los equipos. Se abrió nuevamente la pediatría, pero trabaja como los tribunales, trabaja en días hábiles, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Entonces, la situación no es pañitos de agua caliente, la situación es ir al fondo del problema que tenemos en el sector salud, que no solamente abarca al recurso humano, también el problema de la infraestructura, el problema de los insumos. Y un ejemplo les voy a colocar también el caso del hospital de Coche, que está entre las micromisiones. Este es un hospital que no tiene presupuesto asignado, tiene una asignación trimestral que después que vino el presidente Maduro a este hospital se le rebajó en un 90%. Puede el director ser muy buen gerente, pero ¿cómo le va a dar respuesta a la comunidad cuando no tiene recursos? Entonces, ¿qué le solicitamos? Que se atienda realmente la problemática de salud con responsabilidad, y precisamente que este gobierno gobierne y solucione la problemática de fondo, y no que hayan pañitos.